La Asociación Navarra Amigos del Sáhara lleva realizando acogimientos familiares en Navarra desde 1997 a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Estos acogimientos, que se realizan durante la época estival, cuando en los campamentos de refugiados llegan a alcanzarse temperaturas de hasta 55 grados, suponen una salida de su rutina para los niños y poder someterse a tratamientos médicos que allí no son accesibles. Yo soy madre de acogida. Y me decidí a ser madre de acogida y no a padrinar de primeras porque, bueno, vivo sola y me dijeron en mi casa, a mi familia, a mi pareja, que me iban a echar una mano en lo que pudiesen y me eché a la piscina. Yo no tengo hijos. Pues una experiencia súper buena. En principio no sabía muy bien cómo iba a ser porque, jolines, entre el trabajo y todo no podíamos estar todos los días con él. Pero hemos ido los días que hemos podido, pero ha sido maravilloso. Es muy positiva, súper positiva, ha sido maravillosa. La verdad que nos ha tocado la lotería con Metsu y sí, muy positiva, muy recomendable. Y ha sido la experiencia más bonita de igual no de toda mi vida, pero casi. Esa día, la última, niño saharaui. Ah, muchas gracias, adiós. Las más guapas. A ver, Yusef, mira. La diferencia entre apadrinamiento y acogida es que el apadrinamiento los niños van a un campamento en el que se lo pasan súper bien porque la presidenta de la asociación del proyecto Vacaciones en Paz, Carol, os trata como es que son sus hijos, se lo pasan genial, están todos los niños juntos y entonces tú te ocupas de ellos cuando puedes. Entre que estamos trabajando, que teníamos ya cosas que hacer, pues no hemos podido, que probablemente el año que viene lo coja. Pero este año sí que hemos decidido, pues eso, ir viéndonos y conociéndonos. Pues ayudas un poco al viaje. En cuanto puedes, pues vas a buscarle y después pues te haces un poco de cargo de algunas cosas, pues comprarle ropica y lo que le haga falta, pues un poco que sepan que estamos ahí. La acogida te lo llevas a casa y sálvese quien pueda. Nada, es una historia muy, muy emocionante, muy enriquecedora, yo creo que cualquier persona podría. Yo animo, si la gente tiene dudas en acoger, animo a padrinar. Hay casos en los que el primer año han apadrinado, el segundo año han acogido, por eso igual la experiencia igual es más fácil apadrinando, pero bueno, yo acogí a la primera y no me arrepiento. Yo soy segundo año madre de acogida de la misma niña, se llama Leftan. Sí, animo a que las familias, la gente que acoja, que apadrine. Fue todo muy, muy rápido, se hizo a la familia. Tenemos una niña de la misma edad, de 8 años, entonces yo creo que eso también ayudó mucho, ¿no? El ser familia con niños y el haber estado también, hemos estado mucho con muchos niños. Entonces ella, el ver cómo funcionan aquí los niños, yo creo que eso le ha ayudado mucho. Es todo un aprendizaje, tanto para nosotros como para ellos. Creo que es algo necesario porque, por ejemplo, este año, bueno, esto es la primera vez que hacemos, entonces hubo niños que se tuvieron que quedar allí porque no había familias suficientes y la situación en la que viven pues es muy precaria, mucho calor, entonces es necesario. Es duro porque vas allá, solo coges a uno y es duro pues no coger a más, pero bueno,
se hace lo que se puede. Yo creo que está muy, muy contento, porque él no hablaba muy bien, pero con el primo, que sí que habla bien, que Janín está muy contento, que, vamos, que ojalá podamos ir a verles, que están encantados de que hayamos ido nosotros, su familia. Muy bien, la verdad. Yo creo que el nene ha estado muy a gusto. Y además es que es súper bueno para la persona y para, yo creo, para toda la familia. El Stan y yo hemos creado un vínculo que no me esperaba. Su familia también es una familia maravillosa. Yo ahora tengo otra familia en el Sáhara. Y bueno, pues lo más importante de todo esto, aparte del cariño que se les coge y no, lo que es emotivo, es que el Stan del año pasado a este año ha crecido 5 centímetros y tiene 3 números más de pie. Animo a todo el mundo a que, da igual que sean familias monoparentales como soy yo, que yo vivo sola. Que no se quede ningún niño sin que por lo menos tenga una familia, pues, que le lleve de vacaciones unos días o lo que sea. Da igual acogimiento que apadrinamiento, se puede ayudar de cualquier manera. Que se pongan en contacto con Anas Navarra. Y yo sí que quiero decir que espero de corazón, y esto es un sentimiento que jamás pensaba que lo iba a tener, que no vengan el año que viene. Que vaya yo de vacaciones a su tierra libre, que puedan disfrutar de su tierra y que el Sáhara sea libre. Bueno, sí, mandar un beso y dar las gracias, pues, a la familia por haber dejado que Metsu vendría y que viniese a nuestra familia. Y también a la asociación por la labor que hacen, y animar, pues, a todo el mundo a que de verdad acojan, apadrinen de alguna otra manera, a que colaboren, ¿no?, con esta gente que lo necesita. Así, al Sáhara a todos, y ojalá pueda ir un día, que me han invitado la familia y me encantaría ir un día a los campamentos. Y Janín, si me ves, te queremos. خضرة تجلي الأحزان، شوف انتي زادت.